Señores, muy buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana en La Cosa Como Es, agradecida como siempre de la atención de todos ustedes, a los que están en sus casas a través de Teleradio América 4512 y a los que están también a través de las redes sociales. Tenemos nuestro canal de YouTube, seguimos creciendo, la gente sigue inscribiéndose, además envían sus comentarios, sus mensajes, muchísimas gracias por eso. A los que escriben también a mi cuenta, periodista Edith Febles, @gmail.com, gracias. Y por supuesto estamos en todas las demás plataformas. Hemos terminado una semana de mucho apogeo, de alguna manera existe como esa sensación de resaca moral, yo creo, en este pueblo que no comprende algunas cosas que suceden. Obviamente hay mucho debate, sobre todo en torno a esa decisión del caso Emely. Yo creo que ese es el tema que ha asignado la semana y que de alguna manera evitó que se convirtiera en principal otro, que hoy lo está haciendo y al que le vamos a dedicar un poco de tiempo, que es el del presidente de la Cámara de Diputados, el señor Radhamés Camacho, por todo lo que ha originado su declaración jurada de bienes. Él dice que presentó su declaración jurada de bienes a tiempo, sin embargo, la Cámara de Cuentas dice que no. El presidente de esa Cámara dijo que él la presentó fuera de plazo, figuraba como uno de los que no la habían presentado. En todo caso, ya casi como que el hecho de que no la presentara a tiempo pasa a ser un tema de menor relevancia ante el incremento que registra la fortuna del señor presidente de la Cámara de Diputados. Usted sabe y se pregunta cómo puede ser, cómo se justifica esos incrementos tan notables. Yo siempre he dicho que nosotros tenemos muchos casos de políticos, sobre todo funcionarios, que te dicen, bueno, es legalmente, mi fortuna ha crecido legalmente, yo trabajando y lo que sea, y tú dices, bueno, pero si aplicaran a las finanzas nacionales la mitad del talento que aplican a las finanzas personales suyas, vamos a suponer que fue por talento, perfecto, ok, talentoso, multiplica el dinero se multiplica 70 veces 7, perfecto. Pero entonces apliquen ese talento a las finanzas públicas, no nos digan después que tenemos déficit, no nos digan después que tenemos hoyo fiscal, que tenemos problemas, no, las finanzas que crecen son las suyas. Ese es un tema que al señor presidente de la Cámara de Diputados le molestó, incluso en un momento en que le hicieron una entrevista, no conocemos mucho el contexto, hay solo un corte que se ha hecho viral del momento en que le preguntan y él le responde a un periodista. Yo quisiera poner ese momento en el que le preguntaron, mire, ¿qué pasa con su declaración jurada de bienes? Todavía no estaba tan dispuesto como ayer cuando habló a los periodistas, ya más tranquilo y sosegado, a raíz sobre todo de una declaración, un comunicado de Participación Ciudadana. Participación Ciudadana le está pidiendo al presidente de la Cámara de Diputados incluso que renuncie al cargo. Digo que constituía una vergüenza el hecho de que no presentara su declaración jurada y que también cuestionaba el incremento de su fortuna. Vamos a ver lo que él dijo ese boche, que fue así, muy sencillo, pero que ha sido viral en redes sociales y creo que de no haber sido porque este país estaba plenamente ocupado en el caso de Emely Peguero y como que hay un tema que copa, este hubiese sido el primer tema de la semana, de modo que terminamos la semana siendo el segundo. Y vamos a eso. Pero es cierto que usted ha hecho su declaración jurada. Hermano, pues tú tienes que respetar, si atiende este tema, atiende este tema. ¿Qué primero? Mira, atiende este tema, que es más importante que esa vaina. Esa fue la respuesta que dio el boche, que dio molesto, o sea, le molestaba cuando le preguntaban de eso. Se supone que todos los funcionarios públicos electos deben presentar, y los que tienen funciones a veces también designados, pero que tienen bajo su tutela recursos públicos, deben presentar su declaración jurada de bienes. Lo contradictorio de esto es que sean senadores o diputados, que sean los legisladores que imponen las normas y que han decidido que los otros tienen que presentar su declaración jurada de bienes. Aunque no sé realmente, la declaración jurada de bienes en República Dominicana, ustedes recordarán, había un viejo documento, una vieja ley, que lo que estableciera que usted presentaba su declaración jurada de bienes, usted perfectamente podía declarar lo que pensaba tener cuando terminara el cargo. Es decir, nadie verificaba si eso que usted dijo que tenía, usted tenía. Usted dice, bueno, yo me proyecto, que cuando yo termine el cargo, si hoy soy un salta para atrás con $2, cuando yo termine voy a tener 20 millones. Bueno, entonces ponía 20 millones, nadie iba a verificar si usted tenía 20 millones. Cuando usted salía, usted, tengo 20 millones, bueno, pues mira, o tengo 20,500, usted tiene lo que usted había dicho y casi que se quedó corto. Después vino una nueva ley, modificaron la ley y entonces ya establece que debe existir un órgano dentro de la Cámara de Cuentas de verificación. O sea, no es solo que yo presento cuánto dinero tengo, sino que hay una verificación de que eso sea así. En cierto modo, El ejercicio de presentar las declaraciones juradas de bienes, hasta donde yo he visto hasta ahora, sirve solo, bueno, cuando hay casos penales o judiciales contra un funcionario que se puede acreditar que ha tenido un incremento de su fortuna que no se corresponde, pero eso es porque le están investigando de otro caso y quieres mostrar y quieres robustecer y quieres documentar que hubo un incremento de su patrimonio que no estaba justificado. En esos casos lo hemos visto que se utiliza. Y después el otro como ejercicio para que el pueblo dominicano vea cómo le va a esta gente. Dice, bueno, a Camacho le ha ido demasiado bien. Él, según su declaración jurada de bienes, es un potentado y su fortuna, mientras el pueblo ve que se disminuyen sus recursos, hay unos incrementos que no se justifican con la actividad pública y a la única que tiene que dedicarse según la ley, que es la actividad legislativa. Vamos a ver cuando él dijo que había presentado su declaración jurada de bienes en el día de ayer. Tenemos a Radhamés Camacho. La declaración jurada se deposita en la Cámara de Cuentas. Y yo deposité en el tiempo, antes del tiempo establecido. Tenía 30 días para depositar y la deposité antes de los 30 días. Bueno, entonces, hay una publicación del periódico Diario Libre del día de hoy. El presidente de la Cámara de Diputados aumentó 150% sus ingresos en los últimos 8 años. ¿Qué le parece? 150% sus ingresos, ahí sí crece. En el año 2010 declaró 28.2 millones y en el año 2018, ya este año, declara 70.7 millones. Ahí tienen ustedes. O sea, un incremento de 150%. Se supone que si existiese algún tipo de rigor, habría que verificar de qué manera fue que ese incremento se hizo. Porque para las cuentas normales, uno le pregunta a cualquier empresario, no cuadran las cuentas normales, pero yo digo, no, todavía ni siquiera se ha creado el órgano dentro de la Cámara de Cuentas que tiene que verificar las declaraciones juradas. Se queda como un ejercicio cotidiano, la gente dice, mira, aumentó sus riquezas, y ya, y no pasa absolutamente nada, se queda así. Entonces, mientras eso siga siendo así, claro que también esto vuelve y no se encuentra con el cuestionamiento que se dice, bueno, ¿para qué la clase política? Para que te muestren que se enriquecen así y que sí, que fue parte de mis negocios. Eso es lo que te dicen. Obviamente, si existiese un órgano realmente en la Procuraduría General de la República, Departamento de Prevención, Combate a la Corrupción, por lo menos hay una indagatoria que documente cómo fue, que tenga que dar una explicación a alguien. Y eso es porque maneja recursos públicos. Eso no quiere decir que usted diga, acuse, testifique que ha pasado nada. No, para eso está que se indague y que se documente cómo fue que se produjo el milagro y no de los peces y los panes, en el caso del señor Camacho. Tenemos otro caso que quisiera echarle un vistazo, que es lo he tratado aquí, del Ceibo, un grupo de campesinos que han denunciado una y otra vez, incluso vinieron frente al Palacio Nacional, haber sido agredidos en una operación que realmente llena de casi que de asco lo que ha ocurrido en el Ceibo con esta gente. Porque es gente muy pobre que ha sido acosada, que ha sido lesionada, que ha sido lastimada. Y vinieron incluso frente al Palacio. Yo les comenté que fui a verles frente al Palacio cuando estaban protestando y a solicitud del sacerdote que estaba al frente de todos ellos, que es un sacerdote dominico, director de Radio Ceibo, pues acompañé al Palacio. Yo recuerdo que salió un funcionario del Palacio y dijo, ustedes tienen razón, aquí se ha cometido una injusticia. Y dijo, yo lo presenté al presidente y lo voy a presentar nueva vez. Y todo, pero todo eso se ha vuelto sal y agua. En realidad no ha pasado absolutamente nada. Siguen los abusos y yo recibí por parte del padre Miguel Ángel Gullón, que es el director de Radio Ceibo, una entrevista o parte de una entrevista que le hicieron a uno de estos campesinos. Hay un hacendado que ha dicho que hay unas tierras que son suyas, pero en realidad son tierras que pertenecen al Estado Dominicano. Él ha aparecido, dice tener una titulación. Según los abogados que defienden a los campesinos, dicen que los títulos de propiedad no acredita que sea este terreno. Obviamente, eso hay que dirimirlo en los tribunales. Si aparece alguien y dice que es dueño de unos terrenos, pues entonces hay que dirimirlo. Eso era un proyecto de la reforma agraria, o sea, el Estado fue que asentó a esa gente ahí para trabajar, para producir, desde la década del 70. Y desde entonces construyeron sus casitas, algunos viven ahí, otros se fueron al pueblo pero seguían trabajando. Y se aparece este señor de nacionalidad cubana, tengo entendido, y dice que eso es suyo. Van a los tribunales, el proceso en los tribunales no termina. El Estado, cuando usted habla con un funcionario de la presidencia, que fue enviado, un funcionario de tercera o cuarta categoría, a atender a esta gente, le dice, no, ustedes tienen razón. Pero mientras tanto, él ha ido con tractores, en la comunidad de Vicentillo, ha destruido todo. Le destruyó las siembras de plátano, las siembras de cacao que tenían, todo lo que tenían, le destruyeron sus casas, acabaron con todo. Y dejó ahí un cuerpo paramilitar prácticamente, es un grupo de tigres y de gente que también fue llevada, incluso participando agentes policiales, y ocuparon el territorio. Y a ese lugar se supone no puede subir nadie, eso es como una tierra aparte, y se han dado casos de agresiones. Hay un campesino que fue herido, fue llevado al Hospital Regional Musa en grave estado, y entonces ahora me llegan estas imágenes de otro que fue a la propiedad antigua que él tenía, lo tomaron por sorpresa. Este grupo de gente que no es del Estado, o sea, no son policías, no son militares, y si lo fueran, estarían al margen de la ley, y le infirieron torturas de toda naturaleza. Entonces eso no puede ocurrir en un país civilizado. Esa gente ha venido a procurar atención, incluso frente al Palacio, y le han hablado, nosotros vamos a llamar, vamos a resolver. Pero mientras tanto, yo quiero mostrar ese testimonio, y luego tengo al padre Miguel Ángel Gullón en la línea telefónica para que nos diga lo que ha ocurrido después. Escuchen lo que él contaba, lo hacía en la cabina de la emisora local Radio Seibo. Bajaron de allá arriba y pasaron ahí, ellos estaban ahí, como sería como en las ramadas, como acechándome por ahí. Y yo me acosté, y de ahí oigo como el candado que como que lo mocharon, y de ahí se metieron, habían como 10 personas, de ahí me liaron un pañuelo para que yo no lo conociera a ellos, y de ahí me subieron a Tallarribot, de ahí me amarraron, de ahí me pusieron dos bloques, de ahí me dejaron a palo, de ahí yo me quedé, me sentaron en una silla y me amarraron. De ahí vinieron, ¡guap!, y me metieron un tanque de agua y palo conmigo. Y de ahí vinieron y me echaron una soga ahí, me amarraron una mata de naranja para que yo hablara. Y ahí me pusieron los dos galones de gasolina. Tú hablas la buena, la mala. Si no, tú eres un hombre muerto. Me amenazaron la familia. Y decían entonces que iban a buscar uno por uno de toda esa lista que está ahí. Allá los muchachos no pueden ir a la escuela, tirándole tiros. Tienen miedo de salir de su casa. De ahí me pusieron toda la arma de ellos aquí en la pierna, tirándome a posta. Y de ahí me pusieron a apuntar con una escopeta para poderme grabar. Todo eso me hicieron a mí allá. También tomaron un alicate y con el alicate le presionaron los testículos. Fue parte de la tortura que le hicieron, él lo cuenta más adelante. Fue torturado por este grupo de malandrines. Yo tengo al padre Miguel Ángel Gullón, director de Radio Seibo, sacerdote dominico. Padre, buenos días, gracias por hablar con nosotros aquí en La Cosa Común. Muy buenos días, Edith, y muy buenos días a todas las personas que están en La Cosa Como Es. Muy buenos días. Cuéntenos, bueno, comenzamos con este caso, que ha sido un caso horrible, hemos escuchado la tortura a la que fue sometido. Si han sido identificadas las personas que hicieron esto, si las autoridades del Seibo, el Ministerio Público, la policía, han hecho algo. Un poco también quién es este joven, cómo se encuentra y cuáles fueron las circunstancias. Un poco poner al tanto a la gente de lo que aquí se ha contado. Sí, pues el video que ustedes acaban de ver es de Mauri Rijo, un joven que vino aquí hace una semana a Radio Seibo, como vienen casi cada dos días los campesinos. Ellos vienen acá, nosotros vamos allá para acompañarles. Cierto, un medio de comunicación da la noticia y a veces no tiene que parcializarse, pero nosotros estamos totalmente del lado de los campesinos y campesinas, como ha sido el inicio de Radio Seibo. Entonces vimos que eso ya fue la brisa que tumbó el coco cuando nos comenzó a contar todo lo que ustedes han escuchado ahora, que han visto, ¿no? Porque eso es una tortura cruel y salvaje que está castigada y penada en todos los lugares del mundo. Entonces, nada más que terminamos esta comunicación en Radio Seibo, fuimos a la Fiscalía con el nuevo fiscal de la provincia del Seibo, y también llamamos a todas las autoridades. Quien se presentó fue el gobernador Jorge Gerardo Casanova. Allá tuvimos una reunión y por allí estaba Pedro Guillermo Varona, que es el terrateniente, el cubano que le llaman, que ya desde hace mucho tiempo está extorsionando a los campesinos. Entonces también se le pidió que entrara a esa reunión. Y el señor fiscal, el señor gobernador, con el código en la mano, le dijeron al Pedro Guillermo Varona que él en ese momento tenía que estar preso, porque lo que le acababan de hacer a Mauri y a otro joven que también tuvo impactos de bala, de 17 años, otro joven que perdió la visión también, él en ese momento tenía que estar preso por todo lo que había hecho, que aunque él no lo hizo con su mano, había dado orden de eso. Entonces él dijo que no sabía, como si sus muchachos, los sicarios que él tiene ahí contratados, que son más de 40, estuvieran rezando el rosario todos los días, y él no sabía. Para decir que todos estos sicarios que están allá tienen 2 UCIs, tienen muchas armas, y nadie puede entrar allá porque corre peligro. Entonces, ahí quedamos tranquilos de que con esa reunión con el fiscal, con el gobernador, todo se iba a arreglar, pero siguieron pasando los días y los campesinos nos dicen que no, piden un temor permanente, incluso hacen peajes y, bueno, lo cierto es que de ahí de esa reunión salió una orden que yo le he enviado, Edith, a su WhatsApp, quizás sí, la pueden visualizar. Sí, creo que una orden de conducencia al chino, que es un alto cargo militar retirado y es el que comanda todo este grupo de sicarios, una orden de conducencia para él, para el cubano, Pedro Guillermo Varona, y ellos no acudieron, y no solo no acudieron a esta cita de conducencia, sino que él, Pedro Guillermo Varona, entra y sale de esta propiedad de La Culebra, que es de todos, porque nos dicen una alta investigación de un alto cargo del gobierno, que de los 9 títulos que él presenta, solamente 2 son ciertos, solamente 2 son ciertos. Entonces, él está custodiado para entrar y salir con policía de Atomayor. O sea que tiene a su... Perdone, padre, esta persona tiene a su servicio a policías. Sí, policía de Atomayor, que no puede entrar en la provincia del Seibo. ¿Quién es el coronel de la policía en Atomayor, el jefe de la policía de Atomayor? ¿Quién es? No lo sé. No lo sabe, pero bueno, la jefatura de la policía. Y este hombre, sería bueno que para poner un poco en contacto, a la gente que está, supongo usted que hay un dominicano que vive en Estados Unidos, que probablemente no esté entendiendo, sabe que hay un campesino, unos actos de tortura y demás, pero es bueno que usted nos explique qué es lo que pasa con esa tierra, cómo comienza este conflicto, quién es el cubano ese, un poco lo que ha pasado. Sí, oigo un poco muy lejos. Bueno, si he podido entender, este conflicto comienza ya hace muchos años. El doctor Joaquín Balaguer en el año 75 emitió un decreto de utilidad pública de toda esta tierra para los campesinos, ¿sí? Estos campesinos llevan viviendo ahí mucho antes del año 75. Entonces, la llegada de este señor Pedro Guillermo Varona fue... tomando tierras. ¿De qué formas? Pues ya sabemos cómo son las formas de cómo se consigue la tierra en el este y aquí en la provincia del Seibo. Tal es el caso que el IAD está trabajando para saber de quién es la tierra, y emitió escribió una carta al abogado del Estado diciéndole que por favor no diera orden de desalojo ni orden de arresto hasta que se supiera bien de quién es la tierra de cada cual. Y también decir que el abogado del Estado emitió esa orden de desalojo para todas las parcelas, para las 9, de las cuales solo son 2, según esta investigación de un alto cargo del gobierno, solamente son 2 las que le corresponden. Y esta orden fue emitida el 20 de agosto. No se ejecutó hasta el 6 de septiembre, cuando, días antes, Pedro Guillermo Varona vino aquí a Radio Seibo, hicimos una tregua de paz que la confirmamos en la Fiscalía, de que nadie entrara donde no le correspondía, ni el cubano en la tierra de los campesinos, ni los campesinos en la tierra del cubano. Bueno, pues esa tregua de paz se rompió a los 5 días, y el 6 de septiembre llegaron, bueno, el 5 de septiembre de la noche llegaron 6 camiones de la policía, que a primeras horas de la mañana llegaron a La Culebra, a la tierra de Dios, a Vicentillo, y comenzaron a desalojar. Tumbaron 212 casas, con máquinas, con todo, y lo peor fue que dejaron allá como, se habla de 50, 60 sicarios con muchas armas, con UCIs, y bueno, pues al día de hoy siguen tumbando víveres y sobre todo muchas matas de cacao, Entonces, ¿qué nos hizo eso? Hacer una gran manifestación aquí en la ciudad del Seibo, pidiendo la libertad de Domingo y Alejandro, que eran el presidente y vicepresidente de la asociación Matingó. Tuvimos una marcha al Palacio, donde nos recibió, como usted decía, el señor Bobadilla, que luego remitió al señor viceministro de Interior y Policía, Roberto Cordones. Y el martes pasado, el martes de esta semana, tuvimos un programa de radio de todo el día, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, con todos los campesinos y campesinas en la fiscalía de aquí del Seibo, donde se presentaron todas las autoridades. Logramos, creo que eso es muy bonito de alabar y de agradecer al señor gobernador, al señor senador, los demás autoridades llamaron, y ahí pues denunciamos todo lo que estamos diciendo ahora, todos los testimonios lo denunciamos. Toda la población está en contra y da mucha rabia que todavía al día de hoy no se ha conseguido nada. Bueno, ayer con las gestiones de las autoridades conseguimos una cita con el Procurador General de la República, Yanalén Rodríguez. Él nos recibió a mediodía, estuvimos casi 2 horas con él reunidos. El senador Santiago José Zorrilla, el gobernador Gerardo Casanova, el abogado de la asociación, Joven Fabián, y directiva de la asociación de campesinos, el presidente Juan Mercedes. ¿Qué les dijo? ¿En qué quedaron? ¿En qué quedamos? Ajá. Pues que es un proceso que ya lo saben, él lo sabe todo, nos llamó la atención, y eso es bueno, muy bueno, porque nosotros hablamos, pero él tenía muchos datos, porque claro, de aquí se le informó, porque tuvimos todo el programa de radio desde la fiscalía, y ahí dijimos todo, ahí al lado del fiscal, él nos miraba por la ventana. ¿Y alguna decisión? Padre, como el tiempo un poco, estamos apremiados por el tiempo, me gustaría saber alguna decisión en específico, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? El procurador fiscal, el procurador general de la República, nos dijo que el proceso ya es muy urgente, porque corren peligro vidas humanas, porque se está deforestando todo. Pero además no se puede tener un cuerpo armado de tipos ahí que nadie sabe. O sea, aquí en el país hay unas entidades públicas que le toca manejar el tema del orden público. Si es policía, ¿cómo pueden armar unos tipos y llevarlo a un lugar y estar ahí como si fueran paramilitares? Eso ¿Van a hacer algo con eso o siguen ahí? No, lo dijo, que eso es totalmente ilegal, que está totalmente castigado, pero al momento todavía ellos siguen allá, y por la noche se oyen disparos. Hoy vamos a tener una reunión con el general de la Policía del Este, a ver qué pasa, pero consideramos, y así se lo dijo el gobernador, Padre, el gobernador y el senador, que esto va muy lento. Y Padre, perdóneme, está el gobernador en contra, está el senador, están los diputados, en la misma fiscalía. ¿Quién es el padrino del cubano? Porque ahí tiene que haber o un general o un funcionario, una cosa alta, para que tenga ese padrinazgo. Esas cosas no las hace una persona extranjera que viene y dice, yo integro un bloque de delincuentes, me lo llevo, lo subo una loma y a todo el mundo le da palo y los otros le tienen miedo. Así es. ¿Se sabe quién es que está detrás de este hombre? Hay muchas personas detrás de ese hombre, muchas personas. Es una red muy fuerte, pensamos. Bueno, pues mire, vamos a seguir pendiente de esto. Vamos a ver si es más fuerte que el procurador incluso, porque si ya hablaron con el procurador, ha estado la fiscalía, ha estado el senador, a menos que sea haciendo bulto todo el mundo, se supone que eso... No hay bulto, las autoridades de nuestra provincia... Es un logro, creo, que estamos todas las autoridades con los diferentes colores políticos a favor de los campesinos y en contra de esta injusticia y en contra de quien se quiera poner en medio de todo esto. Bueno, pues muchísimas gracias, padre. Ahí tienen ustedes la orden hay una orden de arresto, una solicitud de un fiscal primero y después una orden de arresto que, por cierto, no dice su nombre, sino dice el cubano, y el cubano puede ser mucha gente. Contra estos dos. Sí, me llama la atención eso de que no tuvieran ese rigor de poner el nombre, porque el tipo es conocido en el Seibo. ¿Cuál es el nombre del cubano, padre? Pedro Guillermo Varona. Pedro Guillermo Varona. Después vamos a seguir conversando con usted sobre eso. Sí me llama la atención que hasta en el Palacio Nacional, cuando uno escuchaba al señor Bobadilla, dicen, ustedes tienen razón, pero todo no ha pasado de la palabra a los hechos, y siguen hiriendo gente, y siguen torturando gente, tú no te lo explicas. ahí hay algo más, tiene que haber algo más. Yo no sé qué es, pero tiene que haber algo más, porque ¿qué? No hay razón, no se puede explicar. Padre Miguel Ángel Gullón, gracias por estar esta mañana, sacerdote dominico, director de Radio Seibo, hablándonos de este problema. Ustedes vieron al joven torturado, yo cuando vi el video digo, eso hay que compartirlo. Lo torturaron de mala manera y tampoco están identificadas las personas que lo torturaron ni nada. No sé si es que el Seibo es un cacicazgo aparte, que no es parte de la República, si es que ya hay otro presidente, que es el señor Varona, uno no sabe, pero no puede ser. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar con Gianna De Olio. Hoy no tengo más entrevistados que Gianna, porque siempre nos quedamos cortos con las llamadas telefónicas de ustedes. La gente me han mandado muchas preguntas de las pensiones, que si yo tengo una pensión, que si la perdí, pero también de todo lo que tiene que ver a ARL, riesgos laborales o salud. Hoy, pregunta abierta, cancha abierta para las preguntas a Gianna De Olio, abogada y una de las personas mejor especializadas en este país para hablar de todo lo concerniente a la seguridad social.